pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una saeta de Dios. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Libro del profeta Isaías, capítulo 49, versos 1 y 2. Cuando estaba abandonando mi condición de niño, allá por mis 11 o 12 años, mi padre me regaló un arco con unas flechas. No era un arco de estos que hay hoy en día, con poleas y cosas así. Hace 50 años no había esas cosas. Pero sí que era un arco de tiro deportivo, y con él disfruté en gran manera. Sin embargo, poco a poco fui perdiendo las flechas, pues de vez en cuando se te extraviaba alguna, y encontré que en la pequeña ciudad en la que yo vivía era prácticamente imposible conseguirlas. El tiempo también hizo desaparecer el arco, hasta que ayer, por esas cosas que tiene la memoria, vino a mí el recuerdo de aquel tiempo. Hoy por la mañana estaba leyendo el libro de Isaías y ¿qué me encuentro? Me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Cuando tenía 15 o 16 años, comencé a trabajar en un taller de carpintería, algo que he seguido haciendo prácticamente toda mi vida, aunque también trabajé haciendo algunas cosas más. ¿Por qué cuento esto? Porque sé lo difícil que resulta hacer una flecha. No sirve cualquier madera. No basta con agarrar una ramita más o menos derecha, colocarle una puntita en forma de pincho, dos plumas de gallina y ya está. No es tan fácil. Para hacer una flecha no vale cualquier madera, no vale cualquier parte del árbol. Y se necesitan unas condiciones muy concretas para secar la madera para que no se tuerza y así la saeta quede completamente derecha. Me puso por saeta. ¿Te has planteado el trato que requiere tu vida para poder ser considerada una saeta de este tipo? Porque es posible que pienses, me gustaría ser puesto yo también por saeta de Dios. Bueno, pongamos que Dios te escoge para ello. Lo primero que va a hacer es arrancarte del árbol en el que estás tan seguro, sacándote de ese sitio en el que estás para poder trabajar contigo como es debido. Luego, como con una de esas ramas adecuadas para hacer saetas, te dejará por algún tiempo en algún lugar para que al irse secando la madera, las torceduras ocultas se vayan manifestando. Seguidamente será necesario quitar de tu vida toda la madera que sobra. Habrá que quitar todas las capas que protegen la parte noble de la madera, que es la que se utiliza para trabajar. Tendrá que llegar al fondo de tu corazón. Luego, habrá que afilar y enderezar el cuerpo de la flecha hasta que quede completamente derecho. Y cuando parezca que ya todo está en su sitio, habrá que comenzar a lijar y lijar y lijar, cada vez con una lija más fina, hasta que estés suave y puedas volar como se espera de una saeta de Dios. Pero todavía no ha acabado contigo. Aún quedan cosas por hacer en tu vida. Como toda buena saeta, necesitas una punta y unas plumas. Necesitas que Dios coloque en ti una punta poderosa, capaz de penetrar allá donde Él desea que vayas. Eso te va a doler. Pero tendrás que estar preparado, templado y curtido
para atravesar todo tipo de situaciones, por duras que puedan ser. Sin embargo, una saeta de Dios no puede desviarse de su meta, de aquel objetivo que le fue marcado. Una saeta de Dios llega a su destino y cumple su cometido, y para eso necesita la guianza del Espíritu Santo. Esas son las plumas que Dios colocará en tu vida para que no te desvíes. Ese será tu guía, quien te muestre la dirección en la que debes de encaminar tus pasos. Ya lo tienes todo. Dios, después de años trabajando con tu vida, ya ha hecho de ti una de esas saetas destinadas a dar en el blanco, destinadas a dar a conocer sus verdades y proclamar su gloria y su palabra. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Me guardó en su aljaba. ¿Cómo? Podrás pensar. ¿Cómo después de haberme arrancado de mi lugar, después de haberme disciplinado, de haberme pulido, enderezado, lijado, hasta límites que ni pensaba, después de haber atravesado tribulaciones y pruebas, ahora me guarda en su aljaba? ¿Y dónde están esos destinos con los que soñaba? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Nunca sabemos dónde o cuándo vamos a ser utilizados por Dios para sus propósitos. Él nos escogió para ser una de sus posesiones, y es Él. Y es en su voluntad que nosotros seamos útiles. Tú y yo no somos especiales porque Dios trató con nuestras vidas. Somos especiales porque nos separó, porque nos escogió, porque puso sobre nosotros su mano. Por lo tanto, no desesperes ni pierdas la esperanza o la paciencia. Si Dios te separó, te santificó, es porque tienes un trabajo que hacer, porque tienes un propósito eterno destinado por el mismo Dios para tu vida. Pídele que te lo muestre y no pierdas la fe. Lo verdaderamente importante es que Dios te escogió para ser una de sus saetas. Ten presente que Él en cualquier momento echará mano de ti y te dará un destino, un ministerio que habrás de llevar a cabo como se espera de una de esas saetas de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, verso 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.